Hermanos, la muerte de nuestro hermano Armando nos entristece y nos recuerda una vez más hasta qué punto es frágil y breve la vida del hombre. Pero en este momento triste, la fe nos debe confortar porque nos asegura que Cristo vive eternamente y que el amor que Él nos tiene es más fuerte que la misma muerte. Que nuestra esperanza no vacile, que el Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo nos conforte en esta tribulación. El Señor esté con ustedes. Hermanos, nos hemos reunido hoy en un momento especialmente triste y doloroso. En primer lugar, para confesar ante el cadáver de nuestro hermano Armando. Nuestra fe en que la vida no termina junto al sepulcro. Y también para rodear con nuestro afecto y con nuestra plegaria a los amigos
que están tristes por la muerte de aquel a quien amaban. Y finalmente, para pedir a Dios que perdone las culpas que durante su vida cometió nuestro hermano, que acaba de morir. Que el Señor escuche nuestras plegarias y se compadezca ante las lágrimas de los que lloran. Junto al cuerpo, ahora sin vida, de nuestro hermano Armando, se ha encendido, Señor Jesucristo, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza hasta que lleguemos a ti, claridad eterna, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que abriste el mar rojo ante los israelitas que caminaban hacia la libertad prometida, recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que por la muerte de Jesús iluminas las tinieblas de nuestra muerte, recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que quisiste que tu Hijo llevara a realidad la antigua Pascua de Israel, recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que en la resurrección de Jesucristo has inaugurado la vida nueva de todos los que han muerto, recibe a tu siervo en el paraíso. Tú que en la ascensión de Jesucristo has querido que tu pueblo vislumbrara su entrada en la tierra de promisión definitiva, recibe a tu siervo en el paraíso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Libera, Señor, a tu siervo Armando de toda atadura de pecado, ya que lo hiciste en la tierra a imagen de Cristo. Concédele gozar de la gloria de la resurrección en compañía de tus santos en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Primera lectura. Lectura del libro de Job. En aquellos días, Job tomó la palabra y dijo: ojalá que mis palabras se escribieran. Ojalá que se grabaran en láminas de bronce o con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revestiré de mi piel y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré y no otro. Mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador,
Cuando decidió encarnarse, cuando viendo el dolor del hombre que se había confundido y había pecado, quiso acercarse hasta nosotros. Pero no quiso salvarnos de una manera extraña a nosotros. Jesús quiso formar parte y ser uno de nosotros. Y realmente es un gran misterio la encarnación, el que la segunda persona, la Santísima Trinidad, haya querido tomar nuestra naturaleza mortal y pequeña, frágil y débil, y hacerse semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Nos desconcierta. Sin embargo, es allí donde encontramos el consuelo del amor de Dios y la gran belleza del amor que Él nos tiene. Quiso pasar todo lo que nosotros pasamos. Quiso nacer en una familia. Quiso y dejó que fuese perseguido. Quiso y dejó que fuese criticado, no entendido. Jesús se sintió solo, incomprendido, y podemos decir que también sufrió. Jesús predicó la buena nueva, y es lo que nos quiere decir hoy. Que esta vida pasa, pero que tenemos que levantar nuestra mirada hacia el cielo. Y por eso, para ser más semejante a nosotros, quiso y permitió Él sufrir el suplicio de la cruz. Pero Él sabía que Dios Padre y el Espíritu Santo no le dejaban solos. Son uno. Un solo Dios en tres personas. Y esa unión del amor de Dios fue lo que le dio fuerza para decir: acepto esta cruz. Y por eso quiso también morir. Pero tenemos que tener muchísima claridad, y creo que el Evangelio de hoy es una enseñanza de Jesucristo en esta parábola. La muerte no es el fin. Después de la muerte viene la resurrección. Y así como día a día debemos de morir a nosotros mismos para crecer y recibir el don de la vida eterna, así Armando ha pasado de esta vida a la otra. Su ausencia nos deja un gran hueco, pero también nos deja muchísimos, muchísimos, muchísimos buenos recuerdos.
su sonrisa, inconfundible. Una sonrisa que reflejaba ese anhelo de Dios. Una sonrisa que reflejaba su gran corazón. Un corazón que explotaba en amor, que se daba a los demás. En sus hijos, en su esposa, en su familia, en cada uno de nosotros que lo conocimos y que convivimos con él desde pequeños. Es muy duro tener que despedir a un ser querido. Pero es en este momento donde lo único que nos llena y nos consuela es la fe y la esperanza en la vida eterna. Y no es un consuelo cualquiera, un consuelo de tontos. Al contrario, es hacia donde todos tenemos que levantar la mirada al cielo y decirle: Señor, recíbenos allá. Nosotros nos quedamos aquí, en un valle de lágrimas, como dice la oración del Salve. Pero esas lágrimas para Dios no son indiferentes. Y cuando las palabras no pueden expresar el dolor, los sentimientos encontrados al haber nuestro ser querido, mi primo, mi primazo, Armando, haber sido arrancado de esta vida para la vida eterna, nos hace voltear a ver a Dios y decir: es Él quien nos espera. Es Jesucristo quien, con los brazos abiertos en el cielo, calma nuestras angustias, nos da el consuelo y nos dice: estate en paz. Si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. La existencia de Armando entre nosotros, su vida, no queda infecunda. Y ahora, a través de la misericordia de Dios y el auxilio divino, comienza a dar fruto. Los frutos que a veces más nos cuesta aceptar y ver: la fragilidad de nuestra existencia, de nuestra vida. El fruto de aprender a vivir el momento presente, cada día disfrutarlo. Para no quedarnos con esos hubieras que tanto a veces nos latigan el corazón. Ya el pasado está en la misericordia de Dios. El presente lo vivimos en la presencia, y valga la redundancia, en la presencia de Jesucristo. Y el futuro, que sí puede parecer incierto, está en la providencia. Por lo tanto, a Dios no se le escapa nada. Y Dios, y eso lo puedo asegurar,
no se olvida de Armando. Y tampoco se olvida de nosotros, que nos quedamos con un hueco grandísimo en nuestro corazón. Y es entonces cuando nosotros tenemos que aceptar, y no solo con resignación, sino con fe y esperanza, lo que nos ha tocado vivir, para que esos frutos que ha sembrado la vida entre nosotros de Armando, Jesucristo, con su gracia, con su misericordia y con su amor, riegue esa semilla y empiece a florecer en nuestro interior, haciéndonos más humanos. Muchas veces, cuando decimos que somos humanos, lo asociamos a nuestra fragilidad y nuestra debilidad. Pero nos olvidamos que Jesucristo, al encarnarse, es el hombre perfecto. Por lo tanto, ser humanos, la misión de ser humanos, es dejar que Cristo tome figura en nosotros, que se encarne en cada uno de nosotros, que tome posesión de nuestro corazón ahí donde nos sentimos totalmente vulnerables y débiles, donde, quebrantados en lágrimas, Él las toma en sus manos y las convierte en la mejor oración que las palabras no lo puede expresar. No hay que buscar un porqué. Dios podrá revelar el para qué. Sino tenemos que levantar nuestra mirada hacia Dios misericordioso y decirle: Señor, te doy gracias por haber compartido este tiempo con Armando. Ahora enséñame tú a levantar la mirada hacia ti para llenarme de tu amor y de tu consuelo, para transmitir la esperanza de la vida eterna, hacia donde todos caminamos. El versículo antes del Aleluya lo decía muy claro. Y Jesús, todas sus palabras conllevan una promesa. La promesa de su fidelidad y que les va a cumplir. Y es entonces cuando nosotros tenemos que hacerle caso y creerle a Jesús estas palabras que ahora a cada uno de nosotros nos dice. A los hijos de Armando, a Ana Sofía, Armando mi tío, a Marisa, a Moni, a sus cuñados, a sus sobrinos, a cada uno de nosotros que lo conocimos. Hagámosle caso a Jesús. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Yo los aliviaré, dice el Señor. No busquemos subterfugios, sustitutos. Busquemos a Jesús. Quebrantados, llorando, conmueve en el corazón de Jesús, y puedo asegurarlo, Jesús nos acompaña a cada uno de nosotros y nos quiere dar ese abrazo. Dejémonos abrazar por Él, Él está aquí a tu lado. Si te sirve, cierra los ojos y dile a Jesús: abrázame, Señor. Te entrego lo que más quería, a mi papá, a mi esposo, a mi hijo, a mi hermano, a mi primo, a mi amigo,
Armando. Tómalo tú en tus brazos y hazme un hueco a mí para yo quedarme ahí contigo. Permíteme escuchar el latir de tu corazón, Jesús, para que contagie mi corazón de esa paz que solamente tú puedes dar. Haz que descienda sobre mí el Espíritu Santo para que me dé la fortaleza. Porque tengo puesta mi esperanza en ti, Señor. Sí, me cuesta horrores. Pero tú pasaste esto y más en la cruz por mí. Y me enseñaste que la muerte no es el fin. Porque después de 3 días resucitaste. Y como nos dijera San Pablo, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Jesucristo resucitó para darnos a cada uno de nosotros la vida eterna. Y un día nos reuniremos con nuestros seres queridos allá en el cielo y nos daremos cuenta de lo misericordioso que es Dios. Nos daremos cuenta de cuánto ha hecho Dios para reunirse con cada uno de nosotros. Como dicen, Dios escribe recto en renglones torcidos. Cada uno tenemos nuestra historia. Cada uno en su momento nos presentaremos ante Jesús para decirle, aquí estoy. Y Jesús nos abrazará, pero ya nos abraza hoy. También María vela por nosotros. La Virgen supo lo que fue perder un hijo. Ella no solo nos consuela y nos abraza, sino que nos abraza, nos cubre con su manto y nos dice, aquí estoy, no me separaré de ustedes, yo me encargo de Armando. Yo lo presento ante el corazón misericordioso de mi Hijo Jesucristo, entrégamelo y quédate con el amor, con ese gran corazón que Dios Padre le dio a Armando y esa sonrisa, para que nosotros también sepamos amar con un corazón grande y sepamos sonreír desde dentro, porque hemos experimentado el abrazo y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que así sea. Nos ponemos de pie. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó de entre los muertos a Cristo, su Hijo, y pidámosle por la salvación de vivos y difuntos.
digámosle con fe, escúchanos, Padre. Para que perdone los pecados de su siervo Armando y acepte sus buenas obras, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que lo libre de toda pena merecida por sus culpas y pueda participar ya en el descanso eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que dejado ya este mundo goce eternamente en el paraíso, roguemos al Señor. Para que a nosotros el Espíritu Santo nos lleve por las sendas de la fe y nos dé la esperanza firme de alcanzar junto a nuestro hermano el reino eterno, roguemos al Señor. Para que nuestro hermano difunto Armando, que en el bautismo recibió el germen de la vida eterna, participe en la comunión de los santos, oremos. Para que nuestro hermano Armando, que en esta vida se alimentó con el cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, resucite gloriosamente en el último día, oremos. Dios y Padre nuestro, que nuestra oración ayude a las almas de los fieles difuntos para que tu misericordia les conceda el perdón de sus pecados y los haga partícipes de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Ay, oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Concédenos, Señor, que sea provechoso para tu siervo Armando este sacrificio por el cual quisiste que fueran perdonados los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, es el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él resplandece la esperanza de nuestra feliz resurrección. Así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Pues para quienes creemos en ti, Padre, la vida no se acaba, se transforma, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas, hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por tu inmolación que hiciste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Rogelio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu hijo Armando, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Este es el pan que ha bajado del cielo, dice el Señor, quien lo coma no morirá eternamente. Adiós, sino hasta luego. Dios determinó que en el cielo estoy mejor. No me digas adiós, oh no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No te preocupes más por mí, porque donde estoy espero por ti. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no, no tengas miedo. Tenga que alejarme, será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo. No me digas adiós, miedo de morir, no, no tengas miedo. Y aunque tenga que alejarme, será por solo un momento, porque yo estaré esperándote en el cielo y con los brazos abiertos y en un lugar.
Oremos. Te pedimos, Señor, que el sacrificio de tu iglesia aproveche a tu siervo Armando, para que goce con tus santos de la compañía de Cristo en el cielo, ya que es que en esta vida recibió el sacramento de la misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse un momento. Armando, eres un tesoro en mi vida y en la vida de todos. Eres tan único, tan especial, que dejaste un sello en el corazón de tantos que todavía no logro dimensionar. Ayer fui testigo de tu amor, de tu fuerza, de tu esencia, de tu paz. Tuve el regalo que tú me dieras la bienvenida a la familia. Tuve la dicha que me ayudaras a interpretar el mundo desde tu corazón enorme, desde tu espontaneidad y tu pureza. Me enseñaste a jugar. ¿Y cómo jugamos? Jugamos a todo. Inventamos, construimos, imaginamos sin límites. Y también nos accidentamos varias veces. Me enseñaste el valor de ser hermanos del alma, para luego recibir así a Moni. Nuestro lazo es infinito y juntos los tres nos sentimos en casa. Esta Navidad me lo dijiste muy claro. Qué bien estoy aquí, no quiero que se acabe el día. Mientras nos abrazamos, rezamos y comimos rico con mamá, papá y Moni. Ayer recibí infinidad de mensajes que decían justo eso. Qué bien me sentí al estar con Armando. Me sentía bienvenido, querido, aceptado. Me llenaba el corazón. Me hacía reír tanto. Fue un honor conocerlo. Eres un regalo en la vida de tantas personas. Tu sello es tan único que descifrarlo me va a llevar toda una vida. Siempre te dije que quería ser más como tú con mis hijos y me llevo esto de tarea. Gracias, hermano, por tantos abrazos, por ser tan amoroso con mamá y papá y estar tan pendiente de ellos. Sé que me vas a acompañar siempre y nuestro lazo seguirá vivo. Te abrazo y recibo tus abrazos divinos hasta que llegue mi tiempo de alcanzarte. Te adoro. Quiero decirles que estos días han sido muy intensos. Ha sido muy difícil el ver, el sentir, el tener que despedir a un hijo querido, hijo, amigo, compañero,
con el que disfruté tantas cosas juntos, teníamos tantas cosas que hacíamos juntos, tantas cosas que gozábamos. Él fue un hijo ejemplar, bondadoso. El día de ayer que estuvimos en familia velándolo, despidiéndolo, tuve la oportunidad de darme cuenta cuánta gente lo quería. Y lo quería porque él aceptaba a todo mundo como era, sin juicios, sin perjuicios. Era un alma bella, un alma hermosa, lleno de amor para con su mujer, lleno de amor para con sus hijos, lleno de amor para con sus papás, lleno de amor para con su familia, lleno de amor para con sus amigos. Tuvimos también varios testimonios de cosas hermosas, donde amigos se dejan venir porque sienten un llamado de que tienen que estar. Ayer nos llegó un amigo de él, que tenía que estar con él, que tenía que venir a verlo a las 10:30 de la noche, llegando de un vuelo internacional. Estuvimos con él en casa un buen rato. Nos contó tantas anécdotas, tantas cosas tan bellas, que no puedo yo decir, bueno, y por otro lado otras gentes nos decían que Dios no tiene plan A y plan B, Dios tiene plan A, y este fue el plan A para Armando. Armando terminó su vida de sembrar cariño, amor, en todo mundo, a los 42 años, estaba próximo a cumplir 43. Armando ya estaba maduro, Armando se lo llevó el Señor. Hijo, te voy a extrañar mucho, te voy a extrañar mucho, pero sé que cuando sea nuestro momento, tú vas a estar allá en el cielo para recibirlo. Descansa en paz, hijo, vete, qué bueno, ya estás con Dios nuestro Señor. Te voy a extrañar un chorro, pero sé que tus amigos ahí están y muchos de ellos son también como hijos para mí, que tus cuñados ahí están y son también hijos para mí. Descansa en paz. Yo quisiera a todos ustedes darles las gracias por estar aquí. Me hubiera gustado que fueran circunstancias diferentes donde el COVID no nos estuviera fastidiando. Y estoy seguro que esta iglesia hubiera estado a reventar. Pero tenemos a cantidad de gente conectados por YouTube. Y nosotros acabamos de salir de COVID, ya curados 3 semanas. Pero como quiera, no quisimos arriesgar a la gente por esta pandemia. Y les pedimos que se conectaran a través del YouTube. Pues no quiero más que darles las gracias a todos y decirles que los queremos mucho y que Armando está ya con Dios nuestro Señor gozando de la gloria. Muchas gracias por estar con nosotros y por todas las muestras de cariño que hemos recibido en estos días. Gracias. Con gran dolor estamos aquí este día, pero queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por las muestras de amor que nos han brindado a toda la familia. Gracias por hacerse presentes. Y bueno, Armando, te vamos a extrañar un chorro, dejas un hueco muy grande en nuestras vidas, pero al mismo tiempo dejas un amor que no se compara con nada. Así como ayer que hablaba con mis hijos, les decía que el corazón de su papá era tan grande que no cabía en su cuerpo que se saliera. Era tanto amor el que brindaba en cada espacio que se encontrara, con cada persona que se topara. Y creo que eso es algo que todos los que lo conocimos o en algún momento estuvimos con él podemos decir eso de él. Recibí tantos mensajes, tantas muestras de cariño, igual me llena el corazón saber que Armando y la vida de Armando pues sigue y va a seguir
Cuando una persona se va, pedimos señales y pedimos muchas señales que nos manifieste que Él sigue aquí. Yo tengo esa señal en mi casa todos los días. Aquí me dejó 3 hijos y aquí Él sigue viviendo en sus corazones, porque Él les enseñó lo que era el amor incondicional. Y ahorita, platicando con mis hijos, me estaban contando una experiencia que cuando nos subimos a un avión, Sophie me decía, le tocó sentarse al lado de su papá. Y decía, es que mamá, había mucha turbulencia. Y papá me agarró la mano y se me quitaron los nervios. Y papá me hizo sentir segura y me hizo sentir tranquila. Y yo sé que ahorita lo que estamos pasando es una turbulencia, pero papá siempre nos tiene de la mano. Y esa turbulencia va a pasar y va a llegar la paz, va a llegar la tranquilidad, porque papá siempre va a estar con nosotros y siempre va a estar en el corazón de los niños. Y bueno, aquí también querían decir algo, porque que fue súper buen papá, ¿o qué querías decir? Sí, que fue súper buen papá. Bueno, sigue siendo, porque está en el cielo. Y me acuerdo que siempre de chiquita, él me decía que me quería llevar a África a un viaje toda la familia. Y me acuerdo que se metía a la alberca conmigo siempre y nos aventaba. En la alberca estaba bien padre y nos hacían hamburguesas y me gustaban mucho. Sí. Es súper buen papá y lo queremos mucho. Y siempre lo vamos a querer. Muchas gracias. Y aquí también, pues, para decirle que parte de la manifestación de Armando está en cada uno de ustedes, en el amor que nos han dado, en la huella que Él ha dejado. Y me encantaría y se los pido de corazón, si tienen alguna historia, alguna anécdota, algo que hayan vivido con Él, que puedan enviármela, para poder luego yo igual leerla con mis hijos y que siga viviendo en nuestro corazón. Para sí. ¿Sí? Ah, a ver. Y siempre me gustaba cuando sus abrazos siempre me ponían de buen humor y siempre jugaba conmigo y me aventaba a la cama y estaba bien padre. Y eso es lo que queremos recordar de Armando, su alegría, su paz y que en cada cuarto o en cada lugar que entraba, iluminaba. Descansa en paz, mi amor, descansa en paz, vete tranquilo, estamos bien, vamos a estar bien y también con la ayuda de todos ustedes vamos a estar muy bien. Gracias. Vamos ahora a cumplir con el deber de dar sepultura al cuerpo de nuestro hermano. Fieles a la costumbre cristiana, lo haremos pidiendo con fe a Dios, para quien todos estamos vivos, que admita su alma entre sus santos y que este cuerpo que hoy vamos a enterrar lo resucite un día lleno de vida y de gloria. Que en el momento del juicio sea misericordioso para con nuestro hermano, para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas, resucitado, reconciliado con el Padre, llevado
sobre los hombros del buen pastor y agregado al séquito del reino eterno, disfrute para siempre de la gloria eterna y de la compañía de los santos. No temas, hermano. Cristo murió y resucitó por ti. El Señor te protegió durante tu vida. Por eso esperamos que también te librará en el último día de la muerte que acabas de sufrir. Por el bautismo fuiste hecho miembro de Cristo resucitado. El agua que ahora derramaremos sobre tu cuerpo nos lo recordará. Que nuestro hermano viva eternamente en paz junto a ti. Señor, ten piedad. Que participe contigo de la felicidad eterna de los santos. Señor, ten piedad. Que contemple tu rostro glorioso y tenga parte en la alegría sin fin. Señor, ten piedad. Señor Jesucristo, recíbelo junto a ti con todos los que nos han precedido. Señor, ten piedad. Oremos. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano Armando, con la firme esperanza de que resucitará en el último día. Con todos los que han muerto en Cristo, te damos gracias por los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro que acaba de dejarnos. Ábrele las puertas de tu mansión y a sus familiares y amigos y a todos nosotros, los que hemos quedado en este mundo, concédenos saber consolarnos con palabras de fe hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con él. Junto a ti, en el gozo de tu reino eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor abra las puertas del triunfo a nuestro hermano, para que terminado el duro combate de su vida mortal, entre como vencedor para las puertas de los justos, y entone cantos de victoria por los siglos de los siglos. Y a todos nosotros nos dé la certeza de que no está muerto, sino que duerme, de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamado a la vida eterna por los siglos de los siglos. Dale, Señor, el descanso eterno. Nunca para él la eterna luz. Descanse en paz. Su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Señor, ahora ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. Señor, ahora ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz, en paz. Señor.
Ay, perdón, no la había visto. Gracias.